Desde hace algunos días, se corrió un fuerte rumor sobre el final de El sueño de tu casa propia. El ciclo de entretenimientos que conduce de lunes a viernes Denis Dumas en la pantalla de El 9. Estas versiones comenzaron a tener más veracidad cuando el periodista Pablo Montagna le respondió a un usuario de Twitter que habló de la salida del programa de la pantalla del canal de Grupo Octubre. Todo comenzó cuando un cibernauta escribió sobre el ciclo de Denis Dumas, exclusivo, la próxima semana llega a su fin el ciclo El sueño de tu casa propia por El 9, conducido por Denis Dumas. Inmediatamente, Montagna citó el tuit y manifestó, así es. En su lugar irá un magazine de actualidad. Hace unas horas, quien reveló detalles sobre el final del programa de la esposa de Campi fue Juan Echegoyen en Mitre Live, en donde reveló lo que nadie imaginaba. Echegoyen contó que se quiso comunicar con la conductora de El 9. En las últimas horas, Pablo Montagna confirmó que se termina el programa de Denis Dumas y me sorprendió la actitud que tomó ella cuando le escribí, expresó el periodista de Radio Mitre. Al parecer, Denis Dumas no estaría muy feliz con la decisión que tomó el canal con su ciclo. Asimismo, Juan sumó, me clavó literalmente el visto cuando le pregunté por alguna reflexión sobre esto, no sé si tendrá algo contra mí o contra el programa, nunca me responde, imagino que no, pero no sé. Yo quería saber sus sensaciones y no me respondió absolutamente nada, duró poco el programa y quería saber. A mí me contaban de cierto enojo que hay por esta decisión del canal, sobre todo de la parte detrás de cámara, ¿tan poco va a durar? Se habrían preguntado, por eso le escribí a Denis, ojalá que me responda con el correr del día, quizás le quedó el mensaje traspapelado. Ante versiones que yo tengo sobre el levantamiento, me hablan de cierto enojo y malestar de algunos integrantes del programa, por sacar tan rápido el programa, ojalá me equivoque, pero es la información que tengo, concluyó su información Echegoyen. Ayer, Laura Ubfal contó en Gossip que los mandamases de El 9 decidieron que Idi Cermida ocupe el lugar de Denis Dumas. Termina el programa de Denis Dumas, como habíamos dicho, pero vuelven a apostar con Idi Cermida, quien va a tener su propio magazine, comentó Ubfal en el aire de Net Televisión. Luego, Laura en su página web dio más datos sobre el debut de Hermida en El 9. El debut de Edith con su magazine, al que le están dando forma, y para el cual están convocando el equipo, será el próximo 7 de noviembre, y el horario irá de 16:30 a 17:30 en tira diaria. Obvio que Edith seguirá en su rol de panelista junto a Beto Casella, en Bendita Televisión, donde ya es una histórica del programa, comunicó Ubfal.